¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos aquí a un nuevo video en el canal de León Enamorado, donde les vuelvo a contar algo un tantito personal, pero no tanto. ¡Nombre! ¡Para sección! No, en este video les voy a platicar un poquito sobre cierta persona o cierto artista o cierta cosa en la que me enamoré en los últimos 2 años. Recientemente, compré esto. Ok, no sé si se mira por el reflejo de la luz, pero es el álbum de Billie Eilish, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Ahora, no pienso abrir esto. La razón por la que este video no es un unboxing es porque esto lo compré nada más solo para tenerlo, para apreciarlo, para... Es más, ya lo voy a soltar antes de que algo malo pase. Y pues lo que les vengo a decir ahorita es como una pequeña historia de cómo fue que conocí a esta persona, a esta artista Billie Eilish, y cómo es que pues me obsesioné con ella después de escuchar su música. Yo a Billie Eilish la conocí en el 2019. No sé cuándo fue que empezó a pegar ella, pero en el 2019 yo la conocí porque yo siempre llego tarde a los rebanes. Y mis amigos estaban poniendo una canción, que esa canción era Bad Guy. El problema con Bad Guy es que esa es la típica canción que no querés escuchar porque la están poniendo y poniendo y poniendo y poniendo que ya te llega hasta acá. Es como Happy de Pharrell Williams. Es esa canción que ponen siempre, todos los días, al menos una vez a la hora, cada día. Y es como que, bro, ya la quemaste, ya estuvo, por favor, stop, ya. Entonces, a raíz de que ponían Bad Guy a cada rato, mi noción de Billie Eilish era la típica, o sea, nació un hate adentro de mí hacia ella, sin saber nada de ella, obviamente, solo guiándome de esa canción que todo el mundo ponía que ya me tenía cansado. Pero a mí no me gusta tirarle a las cosas, ya sea un problema, una situación, sin ponerme yo en contexto. Entonces fui, así como con Pharrell en su tiempo, fui y investigué un poco de qué era lo que, la música que hacía esta chava, ¿no? La música que hacía. Sorpresa, tenía 18 años cuando yo la conocí y sorpresa, su música era una cosa increíble, una cosa que no entiendo ni por qué es mainstream. No siento que es el tipo de música que debería ser mainstream, pero por alguna razón lo es, así de enigmático es este pedo. Entonces me puse yo a escucharla y en el 2019 yo andaba tocando fondos que no sabía que existían. Y por problemas ahí con decisiones, con una carrera de la que no vamos a hablar hoy. Y bueno, descubro la música de esta chava y yo como que, dude, esto es bueno, ¿por qué solo están escuchando Bad Guy, no? Y pues, esa fue, o sea, sé que va a sonar súper cliché, pero sí es como que una música que me sirvió para animarme cada vez que estaba yo mal. O sea, la música de Billie Eilish la siento como que es como que para mí personalmente es como un colchoncito, you know, a donde me puedo acostar. Es como un peluche recién comprado, ¿no? Es como un peluche recién sacado de la tienda, que lo agarras y lo tocas, lo puedes abrazar y todo, y no se le va a quitar lo suave. Ya al siguiente día ya no sirve. Pero así sentí yo que era el efecto que esa música tenía en mí, porque muchas personas que no escuchan su música la tiran así como que es música depresiva y pedos así, pero realmente no. Muchas de sus canciones hablan de amor, algunas hablan de hasta otra persona. You Should See Me in a Crown habla sobre cómo ella es la persona más otro pedo que te vas a encontrar. O sea, literal, esa noción de que toda su música, porque sí tiene algunas canciones que son ahí que, you know, pero sí tiene algunas canciones que me dolió eso que hice. Sí tiene algunas canciones que sí son así tristonas, you know. De hecho, mi favorita es When the Party's Over. Pero esa noción de que toda ella se basa en ser así depresiva y todo el pedo, no es cierto. Porque si se ponen a realmente ver los temas que tocan sus canciones, es bastante variado lo que hay ahí, you know. Y creo que, no sé, tal vez eso es lo que me gusta, no creo. Bueno, no sé, es un perro. No sé por qué me gusta, pero me encanta. Me encanta, vivo por ella. Como decía Andrea Bocelli, vivo por ella, you know.
Y es una de las razones por las que compré esto. Como les dije, no voy a abrir esta cosa. La tengo nada más porque la quiero tener, porque me encanta Billie Eilish. ¿Cómo no les va a gustar? O sea, no necesitaba comprar eso. Estaba barato, honestamente, pero no necesitaba comprarlo. Ya la música la tengo descargada, pero aún así es algo que a mí me tocó bastante en el 2019. Luego en el siguiente año, el 2020, llegó. Y pues todos nos vimos afectados, aunque sea de la más mínima manera, pues a todos nos tocó pasar por algo. Y pues, nuevamente, va a sonar cliché, pero esta sí fue como que la música, you know, que yo tenía que hacer. O sea, tenía que, cada vez que me sentía mal, ponerme eso y hacer que esa música me explotara los tímpanos, you know. Y ayudaba bastante, ayudaba, sí servía como escape. Eso y Neon Genesis Evangelion. Si no han visto Evangelion, vayan a ver Evangelion. Anyways, pequeña historia. No, no espero que este video sea tan largo, honestamente. Pequeña historia, solo quería que dejar esa información afuera. Aparte, tenía que sacarle jugo a esto porque, o sea, es cierto que lo compré solo por tenerlo, pero aún así valía la pena, you know, hacer video de esto. Así que yo fui el león enamorado, ya no tengo nada más que contar. Así que, bye.